Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla Betty Romerito, os envío un súper saludo ahí donde me estéis viendo y escuchando. Espero que sea en la seguridad de vuestro hogar con vuestros seres queridos. Hoy vamos a hablar de cómo ganar diariamente usando Google Maps hasta $500 por mes. Voy a explicarte en un tutorial paso a paso cómo puedes utilizar la herramienta Google Maps para generar ingresos muy rápido y muy sencillo con los negocios locales. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Por favor, suscríbete porque va a ser una de las mejores inversiones que vas a hacer para tu desarrollo como marketer online y no te va a costar nada. De momento mi canal es absolutamente gratuito y todo lo que comparto es absolutamente gratuito. Y ahora sí, vamos a ver cómo puedes ganar diariamente usando Google Maps hasta $500 por mes. Para empezar, como esta técnica es aplicable únicamente para negocios locales, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tú vas a pensar en un nicho, en tu nicho favorito o en el nicho que tú creas que es más rápido de convertir o el nicho que tú crees que invierte más, en fin. Yo voy a probar con clínicas dentales y aquí en buscar en Google voy a poner clínicas dentales y voy a poner Zaragoza. ¿Ves? ¿Y qué me aparece? Me aparece una serie de resultados que son estos, que son, y me aparecen Google Maps, que son estas, clínica dental AG, clínica dental fulanito de tal, clínica dental fulanito de tal. A lo que yo voy es que esta gente de las clínicas dentales que están apareciendo aquí son gratuitos, son orgánicos. Esto no lo pone cobrado Google, es gratuito, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer nosotros con estas cosas? Bueno, lo primero que vamos a hacer es darle a más lugares, more places. Y cuando le das a más places, aquí te aparece un listado de sitios y los lugares. Pero si te fijas, aquí están. Estos dos tienen una crucecita roja. Esas son las clínicas dentales. Y en este buscador es el search y nosotros queremos buscar con Google Places, no solamente con el search, ¿vale? Entonces vamos a ver, por ejemplo, esta, y para que veas la diferencia entre un search y un no search, ves, aquí está la clínica dental, appointment, sugestión, sugiere una edición, bla bla bla, y me voy a ir a Google Maps, Google Maps. Para que veas la diferencia en lo que nosotros queremos hacer. Y aquí le voy a poner clínicas dentales en Zaragoza, que era en la misma búsqueda. Zaragoza. Y vamos a ver la diferencia. Aunque me van a aparecer las mismas, ¿ves? Son las mismas, pero va a haber una sutil diferencia. En el search vamos a poner la clínica dental San Lorenzo. Esta. Clínica dental San Lorenzo. Y vamos a buscarla por aquí. Clínica dental San Lorenzo. Y vamos a ver cuál es la diferencia. Mira la diferencia de presentación. Clínica de San Lorenzo, bla, bla, bla. Ad label, bla, bla. Me viene así, completamente así. Sugiere una edición. En fin, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Aquí me aparece esto. Me da igual de un lado o del otro. Me aparece Own This Business, Suggest an Edit. Esto es como la ve la gente. ¿Qué quiere decir? Que la gente, si le da clic, en, si eres dueño del negocio o sugieres una edición, nos va a pedir que este negocio ya está reclamado por fulanito de tal. ¿Cómo sé que ya está reclamado y no va a servir lo que yo voy a hacer? Bueno, pues en Maps, si te fijas, aquí no aparece ninguna etiqueta que diga que no ha sido reclamado. Sin embargo, vamos a intentar buscar uno que no esté reclamado. A ver, vamos a ver si... A ver, está... Esto, mira, Claim This Business. El Claim This Business significa que esta clínica no está en Google por ellos mismos, que los ranqueó Google porque sí, porque está bien y todo, pero no están.
¿Qué tenemos que hacer para ganar dinero con esto? Pues primero buscar el servicio que nosotros queremos ofrecer. En este caso he puesto una clínica dental, pero puede hacer otra cosa, por ejemplo, reparación de PCs. Y si no la quiero, la puedes buscar en tu país, por ejemplo, Buenos Aires, Argentina, ¿no? Y me aparecen todas las de Buenos Aires. Me voy a ir hacia abajo y voy a coger, por ejemplo, esta. Esta ya está reclamada, así que esta no me serviría. Back to results. Técnico. Climb this business. Y estaba en segundo lugar. Y este segundo lugar no ha reclamado ese negocio. ¿Qué hago yo? Pues simplemente le escribo a esta persona por correo o en su sitio web o por aquí mismo. ¿Ves? Aquí mismo, si puedo tener una forma, write a review, no. Si puedo tener una forma de contacto, la busco aquí mismo. Y si no, le escribo a su sitio web si tiene. ¿Vale? Ahí está. Me dice que no tiene ni siquiera un correo electrónico, tiene un número telefónico, no tiene página web. Así que tendría que contactar con ellos de alguna forma. A mí me gusta el correo o el WhatsApp o algo que no tenga que hablar yo con ellos directamente. ¿Ves? Me pone adicionar website, bla, bla, bla. Vamos a suponer que es esta y yo le voy a enviar un correo o bien a su WhatsApp, que seguramente será un WhatsApp, le voy a escribir el siguiente script. Yo ya lo tengo preparado, que es este. Dice: Hola, he visto tu negocio en este listado de Google, pero no está reclamado o verificado. Y le voy a adjuntar una captura de pantalla. Tú le adjuntas la captura de pantalla con lo que quieras. A mí me gusta usar Evernote. ¿Ves? En Evernote me va a decir, y le voy a poner captura de pantalla. Le voy a poner todo desde aquí. Así aparece súper bonito, sin tal PC. Voy a ponerle un circulito. Este. Y le voy a poner aquí. Y una flecha para que sea llamativo. Y eso yo lo voy a guardar y se lo voy a enviar por correo con el texto que estábamos hablando, que es: Hola, he visto tu negocio en esta lista de Google, pero no está reclamado o verificado. Quiere decir que esto le pertenece a Google y Google puede eliminarte de su listado cuando quiera. Si lo hace, eliminarlo, no obtendrás el tráfico y/o las llamadas telefónicas que vienen de su listado. Claro que puede hacerlo. Así que solo quería informarte en caso que no lo supieras para que puedas configurarlo tú mismo antes de que eso suceda. Espero haberte ayudado. Avísame si tienes alguna pregunta. Estaré feliz de ayudarte. Yo te lo leo en formato de tú porque a mí me gusta hablar de tú a la gente, pero en muchísimos países se habla de usted. Entonces aquí está de usted. El texto está de usted. Sinceramente, tu nombre y ya está. También puedes eliminar esta parte de aquí hacia abajo. Está toda de aquí hacia abajo. Claro que puedo hacerlo. Y poner esta alternativa. Pero sé que puede estar demasiado ocupado con su negocio para encargarse de esto usted mismo. Por tanto, si desea que lo haga yo por usted, estaría feliz de ayudar. Y espero que eso ayude. Hágame saber si tiene alguna pregunta. Sinceramente, fulanito de tal. O también puedes poner esta otra más directa, que es esta más para WhatsApp. Noté que tu negocio no ha sido reclamado ni verificado en el listado de Google y puedo ayudarte a hacerlo. Te contactaré pronto, tu nombre. O bien, contáctame para recibir información. Y le adjuntas, en todo momento tienes que adjuntar esta imagen porque es lo que les va a impactar. ¿Ves? El Climb Map Business. Voy a quitar la captura. ¿Ves? Y tienes que hacerlo con muchos negocios. ¿Cuántos? Pues aproximadamente tienes que enviar de 20 a 30 diarias para que te contacten. ¿Qué va a pasar cuando te contacten? Tú les vas a ofrecer este servicio. Y es muy sencillo hacerlo. Una vez que lo hayan reclamado, tú le vas a dar a Claim This Business y te aparecerán dos opciones. O esta que habíamos dicho antes, o esta que es la nueva. Da igual lo que hagas, lo que va a pasar es que Google te va a enviar una tarjetita al domicilio del cliente con un número, un numerito clave. Y cuando reciban ese numerito clave, pues lo rellenarán en el sitio de Google My Business y estará completamente verificado. De esta forma tú también puedes
verificar que estás haciendo el trabajo que tienes que hacer. Cuando ellos reciban la tarjeta, te llaman y tú acabas de hacer el proceso. Si le doy a clic aquí, me va a pasar lo de antes. ¿Ves? Vale aquí, bla, 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 maneja, etc. Yo lo puedo reclamar con este correo, pero sería hacerles un roto a estas personas porque yo no soy la dueña de ese negocio. Así que no lo hagas. Tú lo pones y ya está. Pero no solamente eso, este es un lugar que se llama citaciones, así se les llama citaciones, y son listados donde aparecen los negocios locales. Hay un montón, si tú te vas a Moz citaciones, vienen por categorías, y esas son las categorías de citaciones que hay en casi todo Google. Y no te aparece solamente Google My Place, sino, por ejemplo, vamos a dar Computer Services, y te dice que dentro de Computer Services, los más importantes para esto son Yelp, es decir, el negocio tiene que estar al menos en Yelp, en Local Yahoo, Yellow Pages, Facebook, Thumbtack, Manta, Super Pages, AngelList, LinkedIn e Indeed. Esos son los lugares más importantes para esto. Luego, si tú te fijas en Sources Communications, el primero es Yellow Pages. Indeed y Yelp está hasta el final. Aquí, por ejemplo, en Contractors, lo primero es ServiMagic, luego Páginas Amarillas, BBBOR, otros, son otros. Y tú puedes ofrecer un servicio no solo de Google Maps. El de Google Maps puede ser gratuito. Dice, oye, pues esto es gratis para ti. Te lo hago porque me interesa, estoy empezando mi cartera de clientes y tal. Y luego le ofreces un paquete entero. Fíjate que este no tiene ni horario ni website. Le puedes decir, yo te hago tu website. Te la hago por un precio X. O un paquete más completo. Yo te manejo todo el paquete digital de tu empresa. Fíjate la palabra que he usado, digital. No he dicho online, ni el social media, no. Todo el paquete digital de tu empresa. Te voy a hacer tu página de fans, te voy a hacer tu cuenta en Instagram, te voy a poner el website y te voy a poner el Google Place perfectamente en tu sitio para que la gente te encuentre, tengas más ranking y más clientes y más ingresos. ¿Ves? Y así es como nosotros podemos hacer dinero con Google Maps. Tú buscas en Google Maps y a partir de ahí, ya con este script que te he puesto aquí, tú contactas a la gente y empiezas a generar ingresos. Tienes que enviar muchos para que te reciban unos pocos y así ganar dinero. Si no puedes hacer los listados tú, te vas a Fiverr. Yo le he puesto local citations, ¿ves? Citaciones para negocios locales. Y aquí te ponen, hago las local citations en business listing. Puedo crear los mejores para tal. I will map citations with Google Tagged Image, bla, bla, bla. Y tú contratas o subcontratas, ¿ves? 40 top directorios, 200 top qualities. Y ya no tienes ni siquiera que hacer tú este servicio. Tú le cobras, por ejemplo, a la persona unos X dólares, 5, 10, 20. Y en Fiverr tú los subcontratas por un precio menor. Y de esta manera puedes hacer negocios, aunque tú no sepas hacer el proceso de Google Maps, que es absolutamente sencillo. Es súper, súper fácil dar de alta un negocio en Google Maps o en cualquiera de estos. Por ejemplo, te hace 150 Live Local SEO Citations for Local Business. ¿Ves? Ahí está. ¿Ves? Aquí te ponen 2000 Google Maps Citations for Local SEO. Local SEO. Hay un montón de este tipo de cosas. Pero la puedes hacer tú. ¿Ves? Claim your citations and rise local SEO. Este es pro, este cobra $192. Madre de Dios bendito. Quiere decir que tú puedes llegar a cobrar hasta $192. Le voy a dar clic por pura curiosidad, porque se me hace súper caro. La mejor experiencia proviendo información accurate es. Exacta online. Reclama tu local citations en business para tiendas y tal, bla 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 bla. El paquete incluye reporte completo. Vamos, que simplemente va a ser la citación en submission para Infogroup. No usa factual, bla bla. Aquí tiene más y aquí tiene más. Hasta 50, 192. Ese es el básico. El premium, 300. Una barbaridad. Y de esta manera ya has visto los precios que traen y ya están. Por ejemplo, aquí salón de belleza. Si eres salón de belleza, por ejemplo.
Me va a salir unas cosas muy extrañas porque a ver, sigo en Argentina. Y vamos a poner, por ejemplo, Rebeca Chen. Esta sí que lo tiene reclamado. Tendríamos que ir a otro un poco más abajo. Salón de belleza. Y vamos a buscar. A ver, vamos a ver. Rufas. Crime This Business. ¿Ves? Esta no lo tiene. Y tampoco tiene website. También podrías darle el paquete. Tampoco tiene Facebook. También se puede vender un paquete para que tengan el completo. Y así en cada uno de los nichos con los que tú te sientes cómodo, Ebony. Este sí que está reclamado, pero no tiene un website. Puedes ofrecerle también el poner el listado completo. ¿Vale? Vemos los resultados. Lo importante es ponerlos en Google Maps. Lo demás, bueno, pues ya vendrá después. Joyce. Climb This Business. Tampoco está. ¿Ves? Muy sencillo. Como ves, es realmente fácil generar ingresos con este tipo de servicios, sobre todo porque ya te he dado el template para que tú puedas, o el script para que tú puedas contactar a los negocios, a los dueños de negocios y generar ingresos con este tipo de técnicas. Acuérdate de hacer la captura de pantalla. Hay un montón de softwares gratuitos para hacer capturas de pantalla con ese Climb This Business, porque eso llama mucho la atención. Solo texto no funciona. No funciona, así que pon la imagen que es lo más importante. Contáctalos por WhatsApp, contáctalos por correo electrónico, contáctalos por su sitio web en la parte de contacto y verás cómo vas a tener resultados. Y de esta manera vas a empezar a generar ingresos. Muy sencillo, muy rápido y muy divertido. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya sido útil este video. Recuerda que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. Te invito a suscribirte a mi canal, dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de los vídeos tutoriales y si necesitas herramientas especiales para tu negocio, también tenemos esta opción aquí abajo, te voy a dejar la descripción para que veas todas las herramientas a un precio increíble que puedes tener y ayudarte a generar ingresos con tu negocio. Me dejo hasta aquí, te envío un gran saludo, marketer, que tengas un gran día. Recuerda que este año tiene que ser nuestro año. ¡Vamos!